Ya estamos por aquí de vuelta. Ahora vamos a poner las memorias. Y lo del disipador. Prefiero hacer el disipador primero y la memoria después, que eso no se tarda. Vale. El 1 será este. 1, 2, 3, 4 y 5. Vienen numerados. Hay que desmontarlos en el orden opuesto al que se montaron. Primero el 5. Luego el 4. Luego el 3. Luego el 2. Y luego el 1. ¡Qué pegotazo, güey! Y si hubieran puesto aquí un poquito más, los gráficos integrados también se refrigeraban, pero era mucho dinero. El trocito de falta aquí de cobre se subía de presupuesto y ya no le llegaba para comprar pipas, caramelo y chuchería, ¿vale? Ay, madre mía. A ver, vamos primero con los... ¡Uy, mira! Pues este trocito de plástico no sé de qué, yo creo que es de lo de donde iba enganchado el USB. No se te ha roto, porque hay de eso. A lo mejor se me puede haber roto algún ganchito. Culpa mía, ¿eh? No digo yo que no. Pues se nota que eso ya está seco y duro, ¿eh? Yo decir que tengo dos tubitos de Arte y Silver 5, pero me quería traer la más cara, la de 30 euros, la de Crionaut, para mi hermanito. Es la más cara, cuando se gaste, pues nada, a ver cómo compro otra. Con dinero y pidiéndolo al sitio este que te lo envían para casa. Pero bueno, es que tengo dos tubos enteros de los grandes, este también es de los grandes, ¿vale? Qué bueno, lo han puesto como plástico. Qué bueno, chato. Mira que bien. A ver, esto se hace con alcohol, pero primero la gordo se quita con esto. Lo malo es que la pasta se ha metido hasta por debajo el plastiquito. No da igual, lo importante es el DIE y es lo que está ahí. Ahora vamos con la tarjeta gráfica. Muchas gracias, mi hermanito, porque me está grabando para que salga todo bien bonito. Para quitar todo lo gordo podemos reutilizar el pañuelo. Luego para el alcohol, no, yo creo que no. Reutilizar me refiero porque está seca, no está pringosa. Fuera del objetivo de la cámara. Gracias, Tate. No me había enterado. Yo es que no estoy viéndolo. Normalmente esto se tendría que hacer con un trípode. Lo que pasa es que el trípode, para traerlo en la bici, estoy en casa de mi hermanito. Y al final, pues no podía hacer lo que yo quería. Un consejito: si tenéis mucho mimo, paciencia y no os pasáis, casi pierdo un tornillo. No yo, sino de la refrigeración. A ver, ostras, Pedrín. Vale, yo el 5 lo tenía así puesto. Así que este que se ha soltado es el de aquí. Vale. Ya no sé lo que iba a decir. Se me ha ido con lo del tornillo de que no se me pierdan. Bueno, vamos primero a limpiar con alcohol. Que sí, que lo iba a haber hecho en mi casa y al final se ha tenido que hacer aquí. Y no es lo mismo porque ya tengo el compresor y todo. Ah, ya, ya me ha venido. Ahora, que si tenéis mucha maña y cuidadito, ¿vale? Os podéis hacer una cosa muy importante que podéis ganar
1 a 5 grados menos de temperatura en el portátil. Que es, con mucho cuidado, si sabéis lo que hacéis, si no, mejor no lo hagáis. ¿Eh? Es que, vamos a ver, yo no voy a estar gastando los productos buenos para quitar esto cuando la porquería gorda se quita con alcohol. No entendemos, ¿no? Los productos estos son caros y buenos. Y eso para ya el pulido, o sea, para quitar lo final, la grasa final. Entonces, pues para esto se usa alcohol tan ricamente. Si tenéis mucho mimo, paciencia y cuidado, todavía sigue saliendo guarrería. Estas aspitas con mucho mimo, que si no hay que esperar a que compremos uno de estos de por internet y no podrías usar el PC. Se hace así, pero mucho mimo. Vale, yo tengo fuerza para hacer así, que se coja la forma de golpe, pero no me interesa. Esto se hace con mucho, mucho mimo. Y sujetando aquí. No, pero tengo que ver yo dónde voy a empujar. Ahora lo pongo en cámara. Es que si no lo veo se puede partir. Y si se parte esto... Esto lo que hace, al levantarse un poquito, es que cuando atornilles haga más presión. Y al hacer más presión, mayor disipación. Pero si te pasas doblándolo, vienen los madre mía. ¿Vale? Tiene que ser con mucho, 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 mucho mimo. Bueno, mira, aquí puedes comprobar cómo se me están quedando las marcas en los dedos. Esto te puede bajar de 5 a 10 grados. Bueno, de 3 a 5 grados, 10 grados, es que depende. Porque si estaban un poco sueltos, pues te hará más presión. Esto es como darle 3 vueltas más a una tuerca. ¿Vale? Y me estoy comprobando que este está muy poco levantado comparado con el otro. Vale. Es que esto luego lo miráis así, ¿vale? Y así podéis ver que han cogido una forma ovalada hacia afuera. No te puedes pasar mucho, ni lo puedes hacer muchas veces, porque esto acaba cogiendo chicle, o sea, se acaba volviendo chicle, ya pierde la dureza y ya no hace la misma presión. ¿Vale? Tampoco te puedes pasar. Esto se hace, pues yo que sé, una vez cada 3 años, y no hacerlo mucho porque esto es metal. Y el metal, cuando lo mueves mucho, se queda chicle, blando. Ya, no, ya la dureza, la estabilidad la pierde. Que esto tampoco es recomendable hacerlo, pero se le van a quedar las temperaturas, que lo va a flipar con las pipas. No, flipas con las pipas, niño. Vale, más pañuelitos nuevos. Ahora ya sí. Aunque yo prefiero echarlo ahí. Pues como huele esto, chato. Ya se evapora. Lo pillas, ¿no? No tengo Parkinson, ¿eh? Que es una enfermedad muy seria. Lo que hago es que le hago temblequeo para que se vaya corriendo la gota. A ver, mira. Bueno, el pulso no lo tengo bien porque no lo tengo bien cogido. Ahora, ¿ves? Lo que pasa es que yo lo hago así. Para que la gota se vaya esparciendo por todo.
seguimos. Ya que hay que echarle mucho, chato. Es que esto está humedecido. Es que sí me interesa utilizar esto. Que está humedecido con el producto este. Y va a quitar más que si uso otro. ¡Piuf! Flipo con las pipas, niño. Vale, pues quitamos lo sucio. Y con esto le damos. Que esto es para quitar lo gordo, porque luego con la segunda capa es con la que vamos a hacer lo bueno. ¿Ves? Y es que yo creo que todavía no está preparado para la segunda capa, pero bueno, vamos para allá. Otro pañuelito. Para que luego las temperaturas sean mayores. Sí, aprovechalo. Vamos a echar dos, no vamos a escatimar, hombre. Pero mi hermanito. Es un chiste, sí, son gotas. Esto no es un chorro. Pero mola, ¿eh? Oye, queda bien y todo, ¿eh? Tiene guasa. ¿Cómo te quiero, te decía? Escucha, no sé lo que está grabando. Ay. Vamos a ver, vamos a ser honestos. Lo que más me interesa a mí es el CPU. Pero, si no está bien limpio la GPU, es que el calor de la GPU va hacia el procesador. Por eso se calienta tanto. Si vieran si un poquito le sobra pasta, sacaban dos. Uno para acá y otro para acá. Y esto estaría fresquito, fresquito, fresquito. No se llevaría el calor de la GPU hacia la CPU y hacia el radiador. ¿Vale? A este momento va bien. Gracias, Tate. Es que me está avisando, pues estamos haciendo lo del el clonado del disco. Está la fase 6 de 8, pero va como al 3%. Y esto va a tardarse lo que no sabe nadie. Velocidad de lectura 1 MB por segundo, 2 MB. Lo bueno es que podemos ver a qué velocidad escribe él, ¿eh? A ver si pillamos un reflejo, tú déjalo ahí y yo lo voy moviendo. Así que se reflejarán los dos a la vez seguramente. Mira, mira, ahí, ahí. Ahí ya se ve, ¿a que sí? No sé, te estará viendo a ti, ¿no? Ah, vale, no. Con esto no. Con esto se ve. Quentin, que estamos grabando. Estamos grabando.